Se haga un relanzamiento, espero que funcione. Yo voy a estar muy pendiente, va a haber evaluación, no solamente se anunció, sino como también va a haber evaluación con lo que se anunció el 27 de octubre. Hay que estar muy atento porque no solamente en la Tierra Caliente hay problemas, también hay que subrayarlo. Yo lo dije previo a la visita a Tierra Caliente y hay que estar muy atentos. El caso Chilapa también es muy preocupante. Todo lo que ha sucedido en torno a la región entre Chilapa y lo que es rumbo a Tlapa, me parece que todo eso es muy delicado, muy grave, también hay que atenderlo. Y Guerrero, pues, como lo he dicho, es como las olas del mar, a veces pega en un lado, a veces pega en otro lado. Hoy la atención está en Tierra Caliente. Ojalá mejore la situación de Tierra Caliente, hay el propósito de fondo. En Acapulco se ha tratado por todos los medios de que disminuya. Y hay un operativo de contención importantísimo, creo que como nunca lo ha habido. Porque con el operativo de las escuelas,
que está en la parte donde no se ve el mar, ahí hay alrededor de 400 elementos, entre militares, navales, policías del Estado y policías municipales. O sea, no solamente se está cuidando la costera, pero se está cuidando, sigue habiendo, hay que insistir, no hay que dar un paso atrás para insistir con todos los operativos que sean necesarios de que todo disminuya lo que ha colocado a Guerrero como un estado en las condiciones que lo